Cuando sienta el desmayar y las fuerzas no me dan, confiaré en ti y adoraré en tu nombre y sé que venceré, te levantaré y veré un nuevo amanecer. Nuevo amanecer. Hoy vamos a hablar de otro tema, de otro concepto que tiene que ser renovado. Today we're going to talk about another topic or another thing that has to be renewed or transformed. Y es la oración. And it is prayer. La oración. Prayer. La oración es uno de los conceptos más mal entendidos y más mal enseñados de la palabra de Dios. Prayer is probably one of the biggest misconceptions and most wrongfully thought thing of the Word of God. Porque básicamente todo el mundo ora. Because almost anybody prays. A lo que crea, al Dios que crea, o en la congregación, o iglesia, o religión que you practique. Know, most people pray to whatever God they believe in, the whatever way they believe, to whatever congregation they go. Pero qué cosa si Dios es sordo. Es sordo. But it almost seems like if God was deaf. Porque increíble que todos los días oremos y todos pidamos lo mismo. Because how could it be that people pray every single day, thousands of people are praying for all these things, ojalá thousands, millions don't happen, maybe not even thousands, but millions. Y no pasa nada. And nothing happens. Entonces debe ser que algo estamos haciendo mal. So we must be doing something wrong if it's not working. ¿Cabría la posibilidad? ¿Usted qué cree? Now, is there a chance that we might be doing something wrong? Porque hemos explicado que para que haya una renovación de mente, usted tiene que estar expuesto a que posiblemente lo que usted cree esté equivocado. Because we taught you that if things are not working out for you, then you might be doing something wrong. Entonces, si usted está ahí sentado diciendo, no señor, yo sé orar muy bien. If you're sitting there and you're going like, no, I know how to pray. Pues nada va a ser renovado. Well, you're not going to be able to change pero your si mind. En este momento usted le entra como la curiosidad. But if you're curious, y dice, ¿será que yo no sé orar? And you say, well, I'm not seeing too, o me falta algo I'm not para seeing orar too much result. Maybe I'm not praying the best way. Maybe I'm not praying according to the word. Entonces hay la posibilidad de que su mente sea renovada. So there might be a chance for your mind to be transformed. Entonces, ¿alguien quiere escuchar qué dice Dios acerca de cómo orar? Who wants to know what the word of God says about prayer? ¿Eso quiere decir que los demás no? So the rest of you don't? ¿Cuáles no quieren escuchar lo que Dios Who cree? Doesn't want to hear what God says about prayer? Bueno. Quiero que sepa una cosa. I want you to know something. La oración es el centro de todo en la vida cristiana. Prayer is the center of all things in Christian life. No hay nada más importante que la oración. There is nothing more important in Christian life than prayer. La oración es lo que sustenta todo. Prayer is what sustains and upholds everything. Es la oración. Prayer is ¿qué es lo más importante en la vida cristiana? What is the most important thing in Christian life? La oración. Prayer. Así que si usted no ora, if you don't pray, pues le falta todo el sustento. Es como que usted todo su cuerpo, su esqueleto, sus órganos divinos, sus ojos, todo bien hechecito. Imagine it would be like a person that has a great body, has great structure, great, you know, everything, including the eyes. Pero no tiene sangre. But has no blood. Por bonito que sea, don't matter how good it looks, no sirve para nada. It's not good for anything. ¿Cierto que no? Right? Así es un cristiano que no ora. So a Christian that doesn't pray, it's like a body without blood. Sí, es un cuerpo que puede ser bonito. Might be a good looking thing. Puede hacer buenas cosas. It might do wonderful things. Puede servir todos los días. It might serve every day. Puede hacer lo que quiera. It can do so many things. Pero no podrá manifestar a Dios. But it will never be able to manifest God. Porque si no ora, because if it doesn't pray, no tiene intimidad con Dios. If it has no intimacy with God, no hay manera de que Dios se manifieste a través de él. It is lifeless. It lacks the life of God, and there is no way that God can manifest through it. La oración es lo que hace la diferencia entre una persona que conoce a Dios y alguien que no lo conoce. Prayer is what makes the difference from a person that knows God and a person who does not know God. O dicho mejor aún todavía. Or better said, la oración es lo que hace la diferencia entre alguien que conoce a su papá y alguien que no lo conoce. Prayer is the difference between somebody who knows who their dad is and somebody who does not know their dad. Yo escucho gente todos los días, no solo en esa congregación, sino por muchos lugares. I talk to people every day, everywhere I go, I talk to people, not only of this congregation.
Entonces, por lo menos, gente que me dice, no, pastor, es que yo no puedo ver a Dios como padre porque es que a mí mi papá me abandonó, me abusó, you me know, hizo mucho daño. You know, I have people that tell me, pastor, I can't see God as my father because my natural father hurt me or abused me or abandoned me. Si usted orara, if you prayed, primero ya había perdonado a su papá. First of all, you would have forgiven your dad already. Y lo que su papá le hizo, and whatever your father, natural ya estaría father sano. Did, would be healed. Y entonces ahora conocería de verdad un padre. And now you would truly know a father. Yo me crié sin papá. I grew up without a father. Y mi esposa es una que dice que ella no logra entender cómo sin un concepto de padre yo puedo tener tanta confianza en mi papá. And my wife is one of the people who tell me, if you grew up without your father and away from your father, how do you trust your father so much? ¿Cómo puedes tener ir a ser tan hijo de Dios? How can you feel as such a son of God? La oración. I said prayer. Es la oración. It's because of prayer. Entonces, ¿orar qué es? So prayer is what? Hablar con mi papá. Talking with your dad. Hablar con mi papá. Talking with your dad. Otra cosa, cuando usted va a hablar con alguien y usted es bien honesto, bien íntegro, usted no va a decir lo que no es. Another thing, when you go to talk to somebody, if you're an earnest person, you're a genuine person, you're not going to say stuff that's not true. ¿Te imaginas que usted está bravo con su papá porque no le hizo un favor? Imagine you're mad at your dad because he didn't do you a favor, he didn't do something you wanted. Pero usted va a decir, papi, tú eres tan hermoso, tan divino, tan bello. Because daddy, you're so wonderful, you're so cute, so pretty. Yo te amo tanto. I love you so much. You are the greatest thing. You are powerful and mighty. Pero realmente en tu corazón tienes una rabia porque no te contestó. But in your heart, you're just bitter and angry because you felt like he didn't reply. He didn't know what you wanted. ¿Por qué no me contestó? So stop saying dumb stuff and go to him and say, how come you did not answer me? Lo necesitaba ayer y usted no apareció. I needed you and I didn't hear you. I didn't get a reply. A mí me han confrontado por eso. I've been confronted for that. Yo le hice una promesa a mis hijos. I made a promise to my children. Hace muchos años. Many years ago. Les dije, cuando ustedes me necesiten, I said, whenever you need me. No importa la hora que sea. Doesn't matter the time. No importa el lugar del mundo donde ustedes estén. Doesn't matter what place in the world you are. O donde yo esté. Or wherever I am. Cuenten conmigo. Count on me. Y hay veces que no les contesto. Sometimes I don't answer. No me di cuenta o estaba en otra cosa. Realize or I was doing something else. Papá, tú me dijiste, estuve llamando y no me contestaste. You're like, Dad, I told you, you know, I was calling. Te necesitaba para esto. I needed you for this and you didn't pick up. Sorry, estaba en esto. Sorry, I was doing this. ¿Cierto? Right? Pero si en vez de decirme, but instead of telling no me contestaste, you didn't pick up, qué grande eres. Say, oh, Dad, you're good. Qué flaco estás. You look so thin. Tan guapo que. You're very handsome. Eso es bobada. This is mumbo jumbo. Yo quiero que entienda esto. La oración es. I want you to understand this. Bobada en inglés. Mumbo jumbo. Yo quiero que usted entienda esto. I want you to understand this. Yo no pretendo simplemente divertirlos en esta mañana. I don't just want to entertain you this morning. Quiero que su mente sea renovada. I want your mind to be renewed. Que su oración cambie. I want your prayers to change. Que su oración sea escuchada. I want your prayers to be heard. Y que sea respondida. And to be answered. Que cuando usted ore. That when you pray. Donde quiera que ore. Wherever you pray. De verdad la presencia de Dios se manifiesta. The presence of God will manifest itself. Okay? Okay? Que toda religiosidad que usted haya aprendido. That every religiousness that you have picked up somewhere along. Aún aquí con nosotros. Even if it was here with us. Sea removida de su mente. Would be removed from your mind. Y usted pueda realmente orar. And you would be truly be able to pray. Desde la posición de hijo. From a position of a son or a daughter. Amen. Amen. No desde la posición de sacerdote de. Not as the high priest of the Lord. Con elocuencia y no. With eloquence. Ahora, orar con autoridad es orar sabiendo usted quién es. Now, praying with authority is to pray knowing who you are. Una vez unos amigos nos contaron en Florida fue eso, ¿no? I think it was in Florida. Some friends told us. Estaban haciendo una liberación. Dijeron, ore con autoridad. They were doing a prayer for somebody, doing a deliverance, and it wasn't coming out. So they're like, pray with authority. Y agarraron a madrazos al demonio. So they started cussing out the demon. Y pensaron que autoridad es demonio, hijo de tantas. They were like, this dang demon. They start cursing no gritos. At it. Authority is not curse words or yelling. Sí, autoridad. Diga con autoridad, pegar un grito. So no. Say it with authority. Oh, it's not to go louder. Autoridad es saber quién authority soy. Is knowing who you are. Orar en el nombre de Jesús no es decir Jesús en la oración. Praying es saber in the name of Jesus is not to enter the word Jesus in whatever you're saying, but is to understand the authority of Jesus. Orar en el nombre de Jesús. To pray in the name of Jesus. Significa que oro en calidad de hijo. Means I pray from the quality of a son. Porque en Jesús soy hijo. Because through Jesus I am a son.
Orar en el nombre de Jesús. When you pray in the name of Jesus, implica que yo oro sabiendo que soy coheredero con él. This means that I'm a co-heritor with God. O sea que si Dios him, me entregó a él todo gobierno, dominio y autoridad en la tierra, meaning quiere decir que yo la tengo también. That if the Lord, if the Father gave to Jesus all the authority, power and dominion on the earth, that means I have it too. Y no tengo que gritar. And I don't have to shout. Okay. Okay. Una analogía para que usted entienda lo que es la oración. I want to give you an analogy so you understand what prayer is. La oración es como el fuego. Prayer is like a fire. ¿Cuántos han intentado prender una hoguera? How many of you ever tried to light a fire before? En un campamento cuando se fue la luz. In a camp or when the power went out, etc. Cuando usted va a prender una hoguera, usted necesita obviamente una fuente de fuego. When you're going to light a fire, first you need a fountain of fire. ¿Cierto que sí? A source. ¿Pero qué más necesita? What else do you need? Madera. Wood or something to burn. Paja, papel, periódico. Newspaper, little sticks, branches. Gracias, me dieron otra enseñanza más. Pero si usted prende la paja, but if you light up like hay, se quema ahí mismo. It's going to just burn quickly. ¿Sí o no? Right? Si usted prende un periódico, se le mete hojas de papel. If you light up a newspaper or any kind of paper, se apaga ahí mismo, se prende y se apaga ahí mismo. It's going to light up quick and it's going to go very quick. ¿Cierto que sí? Right? Se necesita es madera. You need some thick wood. ¿Para qué? Para que esa fogata se sostenga. For the fire to remain for a long time. Entonces, la madera que hace que la fogata se mantenga encendida, su fogata espiritual, es la palabra de Dios, leer so, la Biblia. The wood or the coal that keeps the word of God burning in you for a long time is to read the Bible. ¿Okay? Y el fuego es la oración. And the fire is prayer. Entonces ahí la palabra y el fuego es el Espíritu Santo, so usted, word, dándole combustible. And the fire is the Holy Spirit bringing the fire and he's burning the word of God. It's becoming entonces, alive. Hay gente que lee mucho la palabra. There's some people who read the Bible so much. Entonces tienen una montaña de madera. So they have piled up a mountain of wood. Pero no la encienden nunca porque jamás oran. But they never light it on fire because they never pray. Entonces hablan de Dios. So they talk about God. Se saben todos los versículos. They know all the verses. Para todo tienen una cita they bíblica. They have a biblical verse for anything you're talking pero about. No hay fuego. But there's no fire. No hay vida. There's no life. Hay otros. There's some ¿por others. Qué? Porque no oran. Why? Because they don't pray. Hay otros. There's some others. Que oran y oran y oran y oran. That pray y oran. And pray and pray and pray. Pero como no leen la Biblia. But because they don't read their Bible. No meditan en ella. They don't meditate on it. Pues no hay fuego. There's no fire. Okay, entonces echan fuego. It's like lighting up a fire. Pero es como uno en la calle con una antorcha o con lo que sea tratando de que prenda. It's like with a light or something. You light up a quick fire, but it turns off quickly. Entonces es la persona que a toda hora tiene que estar haciendo oraciones largas. So what happens when you have to do that? You have to continue to go to long prayers. Todo you have tiempo. To go to different prayer things to feel and to get started. Me invitan a comer. You get invited. Por favor, da gracias. Please bendice los alimentos. Bless the food. 15 minutos después uno con el hambre. 15 minutes later you're so starving. Y Padre en el nombre de Jesús, Father, yo reprendo todo. Jesus, I rebuke. Y no era bendecir los alimentos, era dar gracias. And you're like, I just wanted you to bless the food. ¿Les ha pasado? Has it ever happened to you? Va uno a un grupo de oración. You go to a prayer group. Y son 20 personas. 20 people. Y cada una hora 20 media. And each one is praying 25 minutes. Te empieza a hacer cuentas. You start adding up. Lleva hora y media, apenas van tres. It's an hour and a half, only three people have gone. Y lo peor de todo es que el tercero está repitiendo lo que dijo el primero y el segundo. And the third one is praying the exact same thing, the second and the third. Then the first one empieza a hacer cuentas. And you start adding. Dice, esto empezó a las 6 de la mañana. You're like, this started at 6 in the morning. Son las 7 y media. It's 7:30. Vamos a ir como a las 8 de la noche. We're going to leave like at 8 p.m. Y lo peor de todo. And the worst of it all. No estamos recibiendo nada. We're not receiving solo anything. Solo diciéndole al Señor que cambie el mundo. We're just asking God, change the que world. Que le dé comer a fulano. Feed somebody. Que bendiga a este otro. Bless the other one. ¿Me entienden? No estamos escuchando, you understand? Estamos recibiendo. We pray, we also have to listen. Necesitamos palabra. We need the word. Y oración. And we need the prayer. Respaldo bíblico. I want to give you a biblical foundation for this. Un montón de versos. There's too many verses, really. Escogí cuatro. But I chose four. Efesios 6:18. Ephesians 6:18. Oren en el Espíritu, ¿cuándo? Pray in the Spirit, how long? Dígalo fuerte, ¿cuándo? When? En todo momento, con peticiones y ruegos. With asking and with petitions. Manténgase alerta y perseveren en oración por todos los creyentes en todas partes, o sea, por todos los santos. So it says, in praying the Spirit in all occasions, with all kinds of prayings and requests,
With this in mind, be alert and always keep on praying. En un solo versículo dice en todo momento, en todo tiempo. In one verse it's saying pray all the time or in every opportunity, etc. ¿Cierto que sí? Right? Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18. 1 Thessalonians 5. Ten siempre alegres. Oren sin cesar, o sea, nunca dejen de orar. Den gracias a Dios en toda situación, porque esa es su voluntad, que agradezcamos para ustedes en Cristo Jesús. And it says, rejoice always, pray continually, and give thanks to God in all circumstances, for this is God's will for you in Jesus Christ. Oren sin cesar, nunca dejen pray de orar. Pray without ceasing, never stop praying. Ahora, si usted tiene el concepto religioso de oración, usted dice, uy, eso debe ser re aburrido. Now, no, if you have a religious concept of prayer, you might be saying, oh, this is so boring, I have to continually do that all day. Pero si el Señor lo que te está diciendo es, habla todo el tiempo conmigo. But if what God is escucharte really telling you here is, talk to me all the time. I want to listen to you. I want to talk to you. Eso sí es bacanísimo. That's pretty cool. Hablar todo el día todo el you Espíritu talk Santo all the time with the Holy Spirit. ¿Sí o no suena chévere? Wouldn't that sound cool? Ahora, si lo que usted piensa es que usted tiene que estar todos los días, Padre, en el nombre if de Jesús, yo bendigo la vida de... Father, eso sí suena aburrido. In the name of Jesus, it's boring. Filipenses 4:6. Philippians. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión. ¿Cuándo? En toda ocasión. Con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. It says, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. Colosenses 4:2. Colossians 4:2. Dedíquense a la oración. Perseveren en ella con agradecimiento. And it says, devote yourselves to prayer, being watchful and thankful. Que dice que perseveren o se dediquen a la oración. It says to persevere or to devote yourselves to prayer. Es como vemos, Dios no nos manda a orar solamente en la mañana o solo cuando hay una necesidad o solo cuando nos vamos a estrellar. So as we see, God is not asking us just to pray in the morning or at night before you go to bed or when you're going to crash. Todo el tiempo. He wants you to pray all the time. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? What is it that God is telling you here? Tengan una conversación conmigo continua. Keep a conversation with me, continuous conversation. Reverence and formality. I told him and I forgot. Sí, de Adel y no sabe cómo decirlo. Por ejemplo. For example. A mí no me gustan las formalidades. ¿Te gustan? No me gustan. I don't like formalities. Y no las exijo. And I don't expect them. Pero sí me gusta el respeto. But I love respect. Y respeto. And I respect. Entonces, por ejemplo. For example. Mis amigos. My friends. Mis pastores. The pastors. Yo nunca les digo, cuidado, usted tiene que tocar de cierta manera y tener cuidado cuando estemos en la oficina, no vaya a entrar. I never tell them, you have to knock before you open the door, you have to talk to me in a certain way, call no, me no, by no my title. No. Pero si yo estoy hablando con alguien, but if I'm talking with somebody, yo espero que por lo menos pregunten, ¿puedo seguir? I expect you to ask me, hey, can I porque come, hay personas come que in? Porque están hablando algo íntimo y no quieren ser escuchados. Some people are talking something intimate, maybe they don't want you to hear. ¿Cierto? Right? Me parecería irreverente. I would think it's irreverent. Que uno esté hablando con alguien en la oficina. For me to be talking with somebody in the office. Y ellos lleguen y se sienten. And they just come in and sit down. Como Yoshi. Like Joshua does. Mi hijo menor. My youngest son. Me parece irreverente. Bueno, por llevarlo a los hijos. If you take it to the children. Si la puerta está cerrada. If the door is closed. Vea. Then knock. ¿Qué tal nos encuentre con la mami? What if, you know. Ay, pastores, los pastores the hacen el amor. Pastors make love? Yes. Oh, yeah. Aunque usted no lo crea. Even if you don't, you might not believe claro it que sí. Of course we do. Lógico. Logical. Entonces yo les exijo a ellos cierto respeto. So I demand a certain respect. Toco la puerta. Knock the door. Pronto la mami se está cambiando. Maybe mom's getting changed. De ropa, ¿no? You know, she's changing clothes. Pero eso no quiere decir that doesn't mean que tengan que hacer todo un proceso. That they have to go with this protocol. Para poder they have to ask with a petition. Padre, en el nombre de mi Father, in the name of my other brother. Dennis, me manda decirte, Dennis is commanding me to tell you. Que si me das permiso de entrar a tu recámara, if you give me the space to enter para hacerte una petición, thy courts to make a request. ¿Entienden la diferencia? You see the difference? Claro que debemos respetar a nuestro Padre. So we have to be very reverent coming to God. Pero eso no quiere decir que tengamos que tener todo un protocolo. But reverence doesn't mean formalities or protocols. Entonces, so, otra cosa, cuando uno va a buscar a Dios, uno no va a pedir solamente. When you go to seek God, you're not only going to seek. Yo decía esta mañana en el discipulado y lo he dicho muchas veces. I was saying this morning in discipleship, and I've said this many times. Dios, usted no lo encuentra en la lámpara de Aladino. You are not going to find God in an Aladdin's lamp.
No, Dios no es algo que si usted frota de cierta manera le va a conceder sus deseos. God is not something that you go like this to the lamp, he's going to come out and be like, tell me your desires. Orar no es ir a decirle al Señor los tres deseos. Prayer is not going to God and telling him your three wishes. Cámbiame la pareja. Change my spouse. Cámbiame los hijos. Change my children. Y prospérame en todo lo que haga. And give me money in all I do. Eso resume las tres peticiones de oración más general. That's probably the three most requested request per se. Most people want to get the marriage fixed. Para que le arreglen los hijos. They want to get your children fixed. O le arreglen los problemas económicos. And you want to get money or financial problems solved. Esa es la oración de la mayoría de la gente. That is 90% of people's prayer. Santiago 4, versos 2 al 3. But James 4, verses 1 to 2. La parte segunda del verso 2 dice, no tienen porque no piden, y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propios deseos o sus propias pasiones. So it says that you desire, but you do not have. So you kill, you covet, but you do not get what you want. Sorry, it was the second part. Or you do not have because you do not ask God. And when you ask, you do not receive because you ask with the wrong motives that you may spend on whatever pleasures you have. Entonces, mire, si usted entiende quién es. So if you understand who you are. ¿Usted quién es? Who are you? Un hijo de Dios. You're a child of God. Dios lo hizo usted. God created you. Entonces, so, él lo hizo a usted para él. Made you for himself. Usted no hizo a Dios para usted. You didn't make God for you. ¿Tiene sentido? Does that make sense? Entonces, usted no hizo a Dios para andarle pidiendo a Dios todos los días lo que usted quiere para que se haga su plan y para que se cumpla su voluntad. You did not make God, so you can't go every day expecting to tell him what you want, what you think, how you want it, and expect him to do it. Es que vengo a decirle al Señor mi plan y mi propósito. I came to present my plan and my purpose to the Lord. Para que él lo cumpla. For him to fulfill, help me fulfill it. No, no, no. No, usted no, fue no. Creado por Dios. You were created by God. Perfecto. Perfect. Exclusivo. Exclusive. Único. Unique. Hermoso. Wonderful. Divino. Beautiful. Y esa es la verdad. This is the truth. Porque él quiere hacer algo con usted. Because he created you to do something with you. Entonces venga a hablar con su papá. So come talk to your father. De lo que él quiere hacer con usted. And ask him what he wants to do with you. Y todo lo que usted le pida para lo que él quiere hacer con usted. Everything that you ask to be able to carry out what he wants you to do. Él se lo va a conceder. He will grant it to you. No necesariamente que usted le pida todo lo que usted quiere para hacer lo que usted quiere. Necessarily you don't have to ask him for the stuff to do what you want. Ahora, ahí tiene que venir la fe. Now, faith is involved. Por eso usted tiene que leer la palabra. This is why you have to read the word. Entonces, la Biblia qué dice? The Bible says what? Que usted tiene planes. You have plans. Buenos. You might have great plans. Usted cree que son buenos, ¿cierto? Or you believe they're good plans. ¿Alguien ha planeado algo que era bueno y le salió mal? Ever planned something that you thought was going to be good and it turned out really bad? Entonces, uno tiene planes que dice, no, esto sí. We all have plans and we say, this plan is great. Pero Dios dice, yo, los planes que yo tengo para contigo son mucho mejores que los que tú tienes. But God says to you, the plans that I have for you are much better than your own. Mejor que lo que yo quiero. So you say, God, better than my own plan? Dele, Señor, hagamos el suyo que es mejor. Okay, let's do your plan then, because it's better. Eso es confianza, ¿o no? That is trust, isn't it? ¿Cierto? Isn't it? ¿Uno a qué le tiene miedo? What are you so afraid of? Al fracaso, a la calamidad. We're probably afraid of failure. We're afraid of calamities. ¿Cierto que sí? Right? Pero el Señor dice, los planes que yo tengo para contigo no son de calamidad, sino de prosperidad, de bendición. But Jeremiah 29:11 says that the plans that I have for you are not plans of evil, but plans of goodness. Ah, listo. Entonces, si yo lo hago como tú dices. So you say, that means that if I do it how he says. No va a pasar nada malo. Nothing bad is going to happen. Ah, no, hagámoslo como tú dices. Let's do it God's way. Eso es como que a usted un banco le ofrezca un fondo de inversiones sin riesgo, cero riesgo. Imagine a bank came up to you and told you, I'm going to give you a fund, an investment fund with no risk. Y con el interés más alto. At the highest return of percentage. Si a usted un banco le ofrece eso. If a bank offers you that. Si a un banco serio, ¿no? A serious bank. Usted le dice, no, no, déjeme, yo sigo arriesgando, say, yo solo en internet. No, 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 let me risk myself on the internet. A ver si gano. See if I make some money. Aquí pocos le jalan las finanzas. Bueno, I think a few people are in the stock market, but okay. Okay. Dios te está diciendo, but God is telling yo voy a hacer cosas contigo buenas. I'm going to do wonderful things with you. Pero entonces tienes que hacerlo como yo diga. But then you have to do things the way he says. Entonces tú no vas a pedir para tu plan. Therefore you stop asking for your own plan. Tú vas a decirle, okay, Señor, eso es lo que tengo que hacer. You're going to say, okay, Lord, that's what you want me to do. ¿Y con qué lo hago?
How do you want me to do it? Entonces, como es su plan, because it's his plan. Es su visión, it's his vision. Él da la provisión. Therefore, he gives you the provision. Porque la provisión, because provision, como su nombre lo indica, as the name implies, para llevar a cabo su visión. Pro means for. So for the vision. Okay? Problema es que nosotros si le pedimos la provisión para hacer nuestra visión. The problem here is so many times we ask for provision for our vision. Y quiero que entienda una cosa. I want you to understand something. El plan de Dios es restaurar el mundo en una relación God's con él. God's plan is to restore the world in a relationship to him. A su manera. In his way. No la nuestra. Not our way. Entonces cuando usted entiende lo que él quiere hacer, so therefore when you understand what he wants ahí, to do, and you enter there. Usted entra en el río de Dios. You enter into the river of God. En la fuente de Dios. You enter into the fountain en donde of God. Todo está. Where everything is. Y ahí funciona todo. And everything works. Que es diferente. It's very different. A oraciones largas e interminables. Than long, unending prayers. Contándole a Dios mi plan. Telling God my plans. Y diciéndole además cómo lo debe hacer. And telling him even how he has to fulfill my plan. Okay. Okay. Eso suena como arrogante, ¿o no? It's pretty arrogant if you think about it. Pero la mayoría de las veces oramos así. But that's how the majority of times we pray. Despierta el que tiene al lado. Wake up your neighbor. Dale que ya vamos a terminar. Tell them we're about to finish. No se pierda el final. Don't miss the ending. ¿Tiene sentido lo que estamos diciendo? Is what I'm telling you make sense? No nos da el tiempo hoy. We're not going to have enough time today. Como cosa rara, no pensé que me iba a demorar tanto en la introducción. I didn't think I was going to take so long on the intro. Pero vamos a seguir desarrollando el tema. But I want us to continue to talk about this for the coming weeks. Pero si usted quiere aprender más de la oración, but if you want to learn more about prayer, lea su Biblia. Read your Bible. Por ejemplo, las instrucciones están en Mateo 6. For example, the instructions for prayer are in Matthew 6. Pues en otros lugares también, Lucas 10 creo, pero Mateo 6, Jesús está enseñando cómo orar. There are also in other places, but in Matthew 6 we have an example of Jesus teaching us how to pray. Analice oraciones de gente que obtuvo resultados. Analyze the prayers of people who had great results. Ejemplo, Nehemías 1. Nehemiah 1. Nehemías reconstruyó una ciudad básicamente. Nehemiah rebuilt the city. Y empezó con una oración. And he started with a prayer. Wow, ¿cómo fue esa oración? Analícela. How was his prayer? Analyze it. Lea los salmos. Read the Psalms. Los salmos son oraciones de alguien que fue conforme al corazón de Dios. Psalms are the Dios. Prayers of a man who was according or after God's own heart. Many y él of le contaba cómo estaba. And he was telling God how he was. Cuando estaba deprimido. When he was depressed. Cuando tenía miedo. When he was afraid. Cuando se iba a enfrentar al enemigo. When he was going to face the enemy. Cuando tenía dudas. When he had doubts. Cuando había pecado. When he had sinned. Y él le contaba. He would talk to God. Y recibía. And he would receive. Amén. Amen. ¿Tiene sentido? Does that make sense? ¿Quiere usted renovar su mente en cuanto a la oración? You want to renew your mind according to prayer? Oremos como él dice, no como nosotros. Let's pray how God says, not how we want. Como nosotros pensamos. Yo le he dicho al chamo que estuviera ahí que cada segmento íbamos a adorar y se me I had told Chamo to stay there. We wanted to worship through the segments. Vamos a cerrar ahí porque si empiezo, si sigo con el tema ya no lo puedo cerrar. I'm going to have to close there because if I start on the, what I have next in my notes, I will be unable to close. Y además porque hoy vamos a celebrar la Santa Cena. But I want us to celebrate communion today. Y quiero que entienda una cosa. I want you to understand something. Si todo esto se trata de Dios. If all of this is about God. Pues usted necesita la instrucción de Dios. Then you need God's instruction. La guía de Dios. You need God's guidance. El ánimo de Dios. You need God's encouragement. Las fuerzas de Dios. You need God's strength. Usted necesita de él. You need him. Amén. Amen. ¿Sí o no? Yes or no. ¿Sí o no? Yes or no. Mire, el más interesado en que su matrimonio funcione es Dios, más que usted. Look, God is more interested in your marriage working properly than you. Porque él lo creó. Because he created it. Digo, el matrimonio. He created your marriage. Él quiere que funcione. He wants your marriage to work. O sea, que si usted lo busca, so if you look for con him, el objetivo de que su matrimonio funcione, with the objective of your marriage working out, él va a organizar todo. He's going to organize para que usted entienda, so you may understand, y reciba la paz, and receive the peace, y el perdón que tiene que dar, and the forgiveness you got to give, y el que tiene que pedir, and the one you got to ask. Él va a poner for. Todo lo que usted necesita. He's going to lay it all out for you. Porque él es el que quiere que eso pase. He is so interested in this. Está working. En su voluntad. It's in his will. Okay. Okay. Si usted if you dice, es que yo quisiera say, que la relación con mis hijos se restaure. I want the relationship with my children to be fixed. El más interesado en que la relación con sus hijos se restaure es Dios. The most interested one in the relationship with your kids working is God himself. O de los hijos con los padres. Or children with the parents. El más interesado es Dios. The most interested in this is God.
La última, el último versículo del Antiguo Testamento, Malaquías 4:6 lo dice. The last verse in the Old Testament tells us this. Porque si no se restaura esa relación de padres a hijos, hijos a padres. It says if the relationship of the children to the parents and parents to the children is not restored, la tierra va a ser destruida. The earth will be destroyed. ¿Okay? El más interesado en que a usted le vaya bien en sus negocios es Dios. The most interested one in you doing well in your business is God. ¿Por qué? Why? Porque transformar el mundo cuesta plata. Because transforming the world costs money. Y los pastores no tenemos una cuenta con un ángel allá en el cielo. And pastors don't have a bank account with direct wire transfer to heaven. Sí, porque la gente piensa que es que el pastor llama al cielo y dice, venga. People think that the pastor para pagar la renta del templo. Calls heaven and says, listen, we got to pay for the mortgage or the rent of the temple. No, se paga con su plata. No, we pay it with your money. Claro. Of course. Y además no es suya, es de Dios. And it's not your money, it's God's money. Entonces si a usted le va bien, so if you do well, y usted tiene claro el reino, and you are quite clear about the kingdom, y su propósito, and its purpose, entonces Dios quiere que usted conozca esos principios y decirle cómo God prosperar. God wants you to know the principles so that we can prosper. Dios quiere que usted no sea siempre el empleado de abajo. Si quiere que él quiere que usted sea el supervisor, administrador, gerente y dueño de la empresa. God wants you to be the bottom employee. He wants you to be the supervisor. Then you know. Go to be in management, eventually be the boss, the owner of the business. ¿Por qué? Why? Porque el que está arriba siempre tiene influencia. Because whoever's at the top has the most influence. Siempre. Always. Entonces él quiere que usted sea cabeza. God no wants cola. You to be the head, not the tail. Pero si está haciendo las cosas como él dice. But if you're doing things the way he says. Porque si usted así diga que es cristiano. Because even if you say that you're a Christian. Pero está viviendo su vida como si no lo fuera. But you live your life in a way as if you weren't a Christian. Y está en una posición de autoridad o influencia. And you're in a position of authority or influence. Va a hacer creer a todos los demás que eso está bien. You're going to let everybody believe that that's okay to live the way you live. En los deportes o en el arte o en el entretenimiento. In sports or in art or in entertainment. ¿Será que Dios quiere que usted sea famoso? Does God want you to be famous? Claro que sí. Of course he does. Pero no para que sea como Neymar. Not for you to be like Neymar though. Que miente todo el tiempo delante de millones de personas tirándose al piso o fingiendo una falta que no fue. He lies before millions of people, throwing himself on the floor, crying and acting for a fault that was never committed. Y entonces su falta de carácter le hace creer a toda una generación que mentir y engañar lo hace famoso y lo hace rico. The lack of character makes other young people believe that not having character, lying and cheating makes you famous, makes you rich. ¿Sí o no? Right? Entonces te dirá, ay, entonces ¿quién hizo famoso a Neymar? Dios no fue. What, who made Neymar famous? It wasn't the Lord, that's for sure. No. Entonces tuvo que ser Satanás. Must have been Satan. Te va a decir, ay, se está diciendo que Neymar es satánico. No. Are you saying Neymar is satanic? No. Lo que estoy diciendo es, what I'm saying is, que Satanás quiere colocar personas sin carácter. Satan wants to place people with lack of character. En lugares de influencia. In places of influence. Pero Dios quiere colocar personas con su carácter. But God wants to put people with his character. Pero Dios quiere, but God wants, colocar personas en influencia. People in influence. En deportes, en el arte, en los negocios, en todo. Sports, con su carácter. So many su things, imagen. People with his character, with his image. Para que afecten a todos los de abajo. To affect the people below. Hay deportistas. There's people who play sports, athletes. Que con su vida y su manera de actuar. That with their life, with the way that they act, discipulan generaciones, they disciple generations. Artistas que lo hacen. Artists who do the same. Desgraciadamente son la minoría. Sadly, it's the vast minority. La mayoría hacen un desastre con eso. The great majority do make a great disaster out of it. Hay uno que se llama Tebow, que es un quarterback de uno de los equipos de la NFL. There's one called Tebow. He was a quarterback for one of the NFL teams. Hace unos días, un chico, un niño, sufrió una qué? Convulsión ahí en las graderías del estadio. One of the kids that was in the stadium, he had an epilepsy attack and he had a seizure. Y este deportista se fue y ahí frente a las cámaras impuso manos y oró por él. The quarterback went in front of the cameras, laid hands on him, prayed, and the kid was healed. No, yo no dije si fue healed, dije que oró por él. Digo, el que usted va a leer la noticia y no dice nada que fue healed, el pastor me dijo mentiras. No, para. Good. Ah, tú la leíste. Ah, bueno, yes. Yo no sé. Yo leí hasta donde decía eso, porque todo el mundo, ay, he prayed. Pero más que ir a orar por una persona. But more than praying for a person. Si usted puede tener dinero. You might have money. Y fama. You might have fame. Y seguir junto con su esposa.
And you might be next to your wife. Y honrarla y respetarla. And you want to honor her and respect her. Usted le está diciendo una generación. You're telling a whole generation. Esto es vivir la vida cristiana. This is living Christian life. Entonces Dios es el más interesado en que usted sea famoso. God is interested in you becoming famous. Important. Cabeza. The head. Pero si usted es un pésimo testimonio de la vida cristiana en su empresa. But if you're a horrible testimony of Christian life to your own business. Trata mal a la gente. You treat people bad. Pelea con todo el mundo. You fight with everyone. Incumple su palabra. You don't fulfill your word. Vive juzgando a todo el mundo. You're judging everybody. Y le está pidiendo a Dios un ascenso. And you're asking God for a raise or for a promotion. A Dios no le interesa que usted sea jefe. God does not want you to be a boss. Porque usted no refleja su imagen. Because you don't reflect His image and His likeness. Entonces uno va a orar. So when we go to pray, para ser como él. We pray to be like para conocerlo. Him. We pray to know Him para more. Pasar tiempo en su presencia. We pray to spend time with para His presence. Cosas. To exchange things. Para renovar la mente. To renew our mind. Para ya no pensar como pensamos. That we would not think how we were thinking. Pero ahora pensar como él piensa. But we would think how He thinks. Para ya no sentir como sentía. That we would not feel like we felt. Sino ahora sentir como él but we would feel like He feels. Amen. Amen. Nuevo amanecer.